Bien, la primera cuestión sería, bueno, el contenido, hablaré del sistema territorial y de su evolución, hablaré de la ordenación territorial como una construcción humana inexorable, me gusta mucho utilizar esta palabra, el territorio lo construimos los hombres constantemente sobre la naturaleza. Hablaré después también ya del, del medio físico como un subsistema primordial. El medio físico quiere decir, o el, el sinónimo, la, la expresión que utilizamos nosotros de naturaleza. Medio físico, físico deriva de fisis y physis en griego es naturaleza, no es lo inerte, sino la naturaleza, eso es el medio físico, pero la naturaleza tal y como la encontramos en la actualidad. Por tanto, en el medio físico incluimos también todo lo que son actividades primarias y algunas otras. Eh, hablaré de cómo se relaciona el medio físico con las actividades, para empezar les diré que ordenar el territorio como eh, se, como, como hemos comentado tantas veces y es tan obvio, pues ordenar es poner cada cosa en su sitio. Las cosas a poner en su sitio en este caso son las actividades humanas y el sitio donde ponerla es el medio físico. Veremos aquí cómo en este bucle maravilloso población, medio físico, eso es lo que va configurando el territorio y es, digamos, el inicio. Y la causa, por ejemplo, de que existan las ciudades u otras cosas. Si no hubiera excedentes agrícolas, no habría ciudades. Las ciudades sin el campo son una entelequia, no existirían. A veces la ciudad es prepotente y, y, y excesivamente poderosa, ¿no? y no se da cuenta de que depende estrictamente del campo para que pueda subsistir. Bien, hablaremos de, de cómo se relaciona el medio físico con la ciudad, y esta es la esencia de la lectura. Naturalmente la palabra lectura que titula esta conferencia está en sentido metafórico, es entender, es entender la naturaleza. Pero entender la naturaleza, digamos, en la, en el ordenamiento territorial al final se hace operativo a través de planes. Y nosotros somos ingenieros, la mayor parte de los que estamos aquí, es decir, que nuestro conocimiento está orientado a la acción. Entender la naturaleza en términos de las actividades, no entender la naturaleza en otros términos más profundos que serían datos científicos. El ordenamiento territorial utiliza los datos científicos, bien seguro, pero no es una ciencia, o por lo menos no es una ciencia básica, más bien sería la aplicación de una ciencia. De hecho, los modelos de ordenación del territorio, yo voy a explicar aquí uno, no dejan de ser, como ha dicho muy bien Jorge, metamodelos. En realidad no inventamos nada, lo que hacemos es organizar los conocimientos de tal manera que luego surjan unas decisiones lógicas y buenas para, para el futuro. Por eso utilizaré mucho la palabra síntesis, metamodelo síntesis, utilizaré la palabra síntesis. Bien, entonces la, la, la lectura del medio físico en relación con las actividades humanas y luego el medio físico al final es el, el, el elemento fundamental del sistema territorial para uno de, las, de, las, de los tres pilares de la propuesta de un plan. Un plan siempre propone tres tipos de medidas, medidas de regulación, medidas de intervención y medidas de gestión. Bueno, pues la ordenación del medio físico es justamente el espacio donde se sustancia la regulación del uso del suelo, la regulación del uso del suelo, de los aprovechamientos. De los comportamientos, incluso de los actos administrativos. Bueno, pues esto es lo que voy a, a decir en esta conferencia y espero que podamos tener tiempo y que nos resulte demasiado pesado. Bien, la primera cuestión que mencionaba es ese bucle población-medio físico: la población desde la noche de los tiempos, a través de las actividades sobre el medio físico, que es la naturaleza, a, a su vez el medio físico um, plantea cuáles son las actividades que va a realizar la población, eso es ni más ni menos que la formación del sistema territorial. Si piensan ustedes en la época del Paleolítico, cuando el hombre era cazador, por actividad sería la recolección y la caza. Bueno, pero ya había una ordenación y sobre todo ya había un diagnóstico. Ese buen salvaje del Neolítico ya hacía diagnóstico del territorio y sabía por dónde podía cazar y dónde no podía no cazar. Pero luego cuando viene el Neolítico y aparece la agricultura, aparece una cosa muy importante en ecología, son los excedentes alimentarios. Una persona produce más alimentos o una comunidad, una tribu, produce más alimentos para, lo que, para los que consume. Entonces, esa producción de más alimentos desencadena un aumento de la población. Esto es una ley ecológica que la sabe todo el mundo. Más alimentos, más aumento, aumento de la población. Y gracias a este aumento de la población basado en los alimentos surgen las ciudades. Si no fuera por ese excedente alimentario, no surgirían las ciudades. Evidentemente, las primeras ciudades serían asentamientos precarios, ¿no? Pero luego todo eso se ha ido complicando. Pues bien, es este círculo maravilloso, ese círculo población-actividades-medio-físico, lo que va confortando el sistema territorial. Esto que ven a la derecha es un mapa que yo, pues, tomado de uno de mis libros, uno cualquiera, ¿no? Tengo, podría poner cualquiera de ellos, pero siempre tenemos en el sistema territorial, como en todo sistema, una estructura y un funcionamiento, una imagen y, un, y, un, y, uno, y, uno, y una evolución. Esto frecuentemente, cuando se habla de sus sistemas, es muy común, desde Bertalanzi y, y, y tantos otros que han escrito sobre esto, siempre se, llama de, se habla de estructura y función. A mí, en, en el plano operativo, desde el punto de vista del sistema territorial, me, ha, me, me interesa mucho hablar también de la imagen que transmite el sistema territorial y eso es el paisaje que al final acaba reflejando pues cómo funciona y acaba denunciando la estructura y el funcionamiento del sistema y cómo evoluciona ese sistema hacia, hacia el futuro. bueno la estructura entonces tendríamos son las componentes tres elementos primordiales o dos más primordiales la población y la naturaleza esto es lo fundamental luego están las actividades que practica la población. O esas actividades son de conservación, son de producción primaria, son residenciales, son industriales, eh, son actividades de transporte, de recreo, culturales, de relación y todo lo que ustedes quieran. Bueno, lo que representamos en el sistema territorial es con esas masas irregulares, esas manchas irregulares de, de, de color, es una modelización del medio físico, de la naturaleza. Es lo que llamamos nosotros unidades ambientales. Luego lo veremos en el, cuando explique el modelo. El segundo elemento que representamos en, en el modelo del sistema territorial es la población y el poblamiento, son esos círculos que aparecen ahí, es la población. El segunda, la, la segunda componente primordial, la población, la población, así dicho, no es nada, la población vive, se ubica en unos asentamientos de población, ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, todo eso es lo que aparece en esos círculos. Cuyo, cuyo tamaño, cuyo diámetro es proporcional a la, a la cantidad de población. Y luego tenemos unas redes de transportes y de telecomunicaciones que son las que dan funcionalidad al sistema. Esto es lo que se representa. En, esto es lo que tiene un sistema territorial. y esto es lo que se representa en ese. en un mapa del sistema territorial que no deja de ser un modelo, una imagen simplificada del sistema territorial. Eh, tengo que decir aquí que hay alguna otra cosa más. Población, actividades, medio físico. Fíjense que luego está, todos esos círculos conjuntamente conforman otro sistema, es el sistema de asentamientos, el sistema de ciudades, como les gusta decir al mundo de la arquitectura, el sistema de ciudades, dónde vive la población, pues todo eso también es otra componente sustantiva del sistema territorial. Y por supuesto, también es componente sustantiva del sistema territorial las instituciones, los agentes, los actores sociales y el marco que regula las reglas del juego de todo el sistema. Bueno, quería entender por qué hablamos del medio físico y cómo situamos el medio físico dentro de este sistema territorial. Bueno, esto es otro, esto es otra zona de cuenca. Podremos, pero siempre tenemos la misma historia. Las masas de color es la modelización de la naturaleza, lo que llamamos unidades ambientales. Podríamos entenderlo algo así como la, el dibujo, la proyección en el espacio de los ecosistemas. No nos gusta utilizar la palabra ecosistema porque es un es un concepto medio filosófico, en cambio la unidad ambiental es un concepto operativo, cuando el ecosistema lo dibujo en un, en un plano y le pongo unos límites, eso ya es un recinto que me va a permitir leer el medio físico, como vamos a ver después, y a eso le llamo unidad ambiental, porque el ecosistema es algo más irrepresentable, tengan en cuenta que cuando hacemos ordenamiento territorial lo que hacemos son planes, y un plan es algo que se hace para ser ejecutado, por lo tanto, esta es la voluntad. Un plan que no se ejecute no es un plan. Será otra cosa. Un plan tiene que ser y nace con esa vocación de ejecutado. Bueno, eso comporta muchas, muchas cuestiones. Como veníamos hablando antes en el coche, la cuestión del lenguaje, que todo el mundo lo entienda. Tenemos que hacer esos planes de tal manera que todo el mundo lo entienda. Y, no, y, y, y francamente, no es, nada, no es nada difícil entender lo que vamos a decir. Pues esto es lo que representamos siempre, la modelización del medio físico. La, la del sistema de asentamientos con la población y la, las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones. Cuidado, no olvidemos esta cuestión. Yo me imagino que, que no hace falta que lo resalte en este auditorio, pero cada día más las telecomunicaciones, para no utilizar eufemismos, digamos, eh, telefonía móvil e Internet de banda ancha cada vez tienen una importancia más grande y posiblemente le coman el terreno a las infraestructuras de transporte. Es muy probable que el desarrollo de las telecomunicaciones puedan permitir el teletrabajo, ya está empezando esto y seguramente si tenemos un pensamiento prospectivo puede que tengamos que pensar en que algún día habrá menos demanda de movilidad. Y tal vez se pueda trabajar en el campo, si no todos los días, muchos días a la semana, y eso puede equilibrar ese desequilibrio que ahora se percibe en todo el mundo. Un desequilibrio de población que se acumula en las ciudades y el campo se nos queda sin gente. Bueno, esa, la, las, las telecomunicaciones podrían revertir ese modelo. No lo sabemos, pero desde luego, puesto que el sistema territorial es una construcción humana, creo que eso es bueno y debemos nosotros ver... ¿Qué mecanismos habría para que efectivamente eso ocurra? ¿Qué población que pueda vivir, población muy, muy, muy preparada, muy intelectual, que, que sería lógicamente de un residente urbano que pueda vivir en el campo? Porque al campo, fíjense lo que le pasa, ¿por qué se despuebla el campo? Pues es, la tragedia es, normalmente es que, que, que la productividad en la agricultura aumenta. Eh, pues un agricultor antes cultivaba unas pocas hectáreas, pero ahora cultiva miles de hectáreas, uno solo. Y como no hay otras actividades que vayan al campo, ¿qué hace la gente que sobra, que expulsa la agricultura, puesto que el empleo eh, necesario se reduce en la agricultura? Pues no tienen más remedio que emigrar. Tenemos entonces que buscar actividades para que, se, que permitan fijar población en el campo, y eso es muy difícil. Pues bien, las telecomunicaciones nos dan una oportunidad. Fíjese qué importancia pueden tener para el desarrollo rural uno de cuyos elementos es fijar población en el campo. Cuando hablemos aquí de desarrollo, casi siempre hablaremos de calidad de vida. Y el desarrollo económico, para mí, siempre será una visión reduccionista, incompleta y probablemente bastante nefasta del desarrollo. Bueno, esto es. El... ¿Por qué, de, como decía, las, la ordenación del territorio se sustancia a través de planes? Todos los planes se hacen en tres grandes etapas. No estoy diciendo nada nuevo. ¿no? Primero hay un diagnóstico del sistema territorial, es decir, un conocimiento del sistema territorial que tenemos en la actualidad, incluyendo la forma en que históricamente se ha llegado a él. Pero luego hay una fase de diseño, esto es grande, diseñar una imagen objetiva a largo plazo, cómo queremos que sea nuestro sistema territorial en un horizonte de referencia de 15, 20, 30 o 40 o 50 años, siempre desde luego en el largo plazo. Esto es diseño, es así queremos, aquí por ejemplo ven el que hay una zona en este modelo territorial actual de una población muy fuerte en una zona de montaña y en el modelo a largo plazo lo que propone el modelo es que esa población en la zona de montaña pues se baje al valle que es más lógico con la lectura del medio físico bueno y para ello naturalmente siempre, esto siempre es se hace iniciando unos procesos no hay nada que se exija no hay nada eh, eh, solo, solo en la regulación de usos del suelo me, me interesa resaltar que, que no es obligatorio cuando se dice uso preferente en un sitio o, o uso característico de una zona o uso compatible, pues esto, los planes de ordenamiento territorial no suponen una vinculación al propietario para que dice que si aquello tiene vocación eh, de agricultura intensiva, tiene que poner allá agricultura intensiva. No, esto no es vinculante, es vinculante justamente lo contrario. Lo que no se puede poner en ciertos sitios. Me gusta a mí decir que en ordenamiento territorial y en la zonificación, que, que es este paso de ordenación del medio físico, justamente es más importante decir lo que no hay que hacer que quizás lo que hay que hacer. Y para decir lo que no hay que hacer, eso sí que me parece que tiene que ser vinculante. No podemos ocupar con casas suelos fértiles, por ejemplo, digo por decir una cosa eh, muy evidente, u otras cuestiones. O no se puede fertilizar con nitratos en zonas donde estén alimentando un acuífero subterráneo o ciertas dosis, o, o hay que llevar cuidado con algunos fertilizantes, como hemos estado viendo estos días aquí. Bueno, todo eso sí que se puede vincular, más bien por la vía de la prohibición o de unas condiciones difíciles de cumplir. Pero lo otro no, lo otro si acaso podrá funcionar por la vía de los incentivos. No olviden siempre que está... Ahora, vamos, yo creo que siempre muy de moda esas legislaciones que llamamos de la zanahoria frente a las legislaciones del pavo, del palo, ¿no? Es decir, pues bueno, que el burro le pongas una zanahoria delante para que camine en esa dirección, esos son los incentivos en vez de darle palos en, en, la, en la espalda para, para, que, para que camine, que sería la, 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 la cultura del palo. Bueno, creo que esto es algo que se tiene en cuenta en ordenamiento territorial. Entonces aquí, hay, para avanzar de este modelo territorial actual a este modelo territorial a largo plazo, hay tres tipos de medidas. Medidas de regulación que, repito, se basa en una normativa asociada a una zonificación del medio físico. Y esa zonificación del medio físico se basa en la lectura del medio físico. Hablaremos después de esto. Eh, luego hay otras medidas de intervención. También en el sistema territorial, como ven aquí, pues hay que construir carreteras, hay que construir infraestructuras hidráulicas, equipamientos ambientales, todo tipo de cosas. Eso pasa al programa de intervención. Y luego hay unas medidas de gestión. El, el diagnóstico territorial, la apreciación territorial consiste justamente en diseñar esa imagen objetivo a largo plazo y en definir, identificar las medidas de regulación de intervención y de gestión para que este sistema territorial actual evolucione, vaya caminando en la dirección marcada por esa imagen objetivo. Eso es la planificación territorial. Y luego está la gestión territorial, que es pues, pues eso, hacer diligencias para que efectivamente esto se, se, se cumpla. Tengan en cuenta que cuando se hace un plan, pues se hace. Yo me gusta llamar un, es un contrato social. Tiene que haber la voluntad de, de ser aplicado por todos. Por eso es tan importante que sea socialmente aceptado. Y por eso yo a la gente que trabaja conmigo, a equipos que asesoro, siempre digo que por lo menos un 50% del tiempo que se dedica a la redacción del plan es una labor de apostolado. Es decir, convencer a la ciudadanía, convencer, no imponer a los agentes socioeconómicos, a los inversores, incluso a los especuladores. Ayer hablábamos de este tema de cómo el suelo a veces se especula, se compran unas tierras para clasificarlas luego como urbanizables, incluso a los especuladores, pues podríamos también negociar con ellos, ¿no? Y decirles, a alguien a lo mejor no le gusta, pero permítanme, por lo menos que, que lo diga aquí, negociar también con los especuladores, por lo menos para que especulen. Pero donde les digamos, no donde digan ellos, que a lo mejor les da igual, porque el objetivo del especulador es especular. Pues especule aquí, que no molesta, por lo menos, ¿no? Bueno, espero que se me entienda lo que digo. Igual están pensando que el profesor Gómez todavía viene a decir barbaridades. Creo que no. <laughs> espero que se me haya entendido. Yo quiero, lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es transmitir la idea de que hay que hablar con todo el mundo. Y no hay buenos y malos. Hay que hablar con todos. Esto es labor de... de y puesto que quizá esto no sea inútil decirlo en un Congreso, pero seguramente hay que dedicar el 50% del tiempo y del presupuesto, por lo tanto, para hacer planes que sean cumplibles. Frecuentemente decimos, es que los planes los hacemos nosotros, son planes técnicos que están muy bien, pero no se cumplen. Bueno, entonces es que no están bien. Si un plan que hace un equipo técnico no se cumple, es que ese equipo técnico no ha tenido en cuenta las condiciones en que debía ser cumplido. Y por tanto es un plan incumplible, es un mal plan. ¿De acuerdo? Es decir, hay que hablar con todos. Bien, eh, hablaba también de esta idea de la evolución, la imagen. La imagen que transmite el sistema territorial es el paisaje y luego la evolución la forma en que evolucionan. Son cuatro sustancias de los sistemas, creo que conviene que nos acostumbramos a pensar en ellas. Estructura y función son las convencionales, imagen y evolución son las que parecen menos convencionales. A ver. Bueno, utilizamos la técnica de los escenarios muy rápidamente. Eh, la técnica de los escenarios es un pensamiento prospectivo, va en la línea de lo que decía. Tampoco es que se la vaya yo a explicar ahí, pero sí quiero transmitir este mensaje pensar en, en el futuro. Los diagnósticos, naturalmente, un diagnóstico es un retrato, una, una interpretación de la situación actual, pero entendiendo la forma en que se ha llegado a esta situación y entendiendo también la forma en que esa situación evoluciona. Es la visión retrospectiva hasta el diagnóstico y la visión proyectiva del diagnóstico. Pero aquí nos falta una que frecuentemente ignoramos, o, o, o por lo menos... En, en mi vida, en la universidad y todo eso, yo creo que se olvida mucho, que es el pensamiento prospectivo. El pensamiento prospectivo no es un pensamiento proyectivo, es el pensamiento que reflexiona sobre el futuro que podría ser, pero que no se deduce de las tendencias. Por ejemplo, avances científicos que se producen de golpe. A veces este mentamiento prospectivo tiene que ver, pues no sé, hasta con la teoría de los quantum. Las cosas no ocurren po po poco a poco. O como dice un viejo un amigo mío médico, que dice no se envejece poco a poco, se envejece por viejazos, por escalones, ¿no? De pronto te da un viejazo y luego otro viejazo y otro viejazo. Son escalones. Bueno, pues esas, esos viejazos podrían ocurrir también en la ciencia, ¿no? La ciencia avanza poco a poco, poco a poco. Son procesos. Yo mismo hablo siempre de procesos. Pero a veces... Ocurre un salto, ¿no? Yo creo que el salto de la tecnología, de este teléfono que tengo yo aquí o del que tienen todos ustedes probablemente, creo que es un salto de un calibre que si somos capaces de aprovecharlo podremos encontrarnos con un territorio mucho más equilibrado y sobre todo con una cosa muy interesante que a mí por lo menos me resulta de una enorme sensibilidad, la demanda de movilidad. La gente se mueve demasiado sin saber muy bien para qué, ¿no? Entonces quizás no hace falta moverse tanto. Todo esto lo matizaría, permítanme, como dice mi amigo Ramón Tamames, en la cátedra y en la política, dice Ramón Tamames que está permitida la exageración. Así que si exagero alguna vez me lo disculpan. Esto, lo que quiero decir con los escenarios es, es el pensamiento prospectivo. ¿Qué podría ocurrir si efectivamente el teletrabajo se generaliza? ¿Qué podría ocurrir si de pronto un descubrimiento científico nos, nos produce una energía limpia, barata y abundante? que en resumidas cuentas es encontrar una forma de almacenar la energía solar, porque energía tenemos toda la que queramos, pero no sabemos aprovecharla. ¿Y qué ocurriría entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la, del aprovechamiento energético de esa energía difusa? Porque si está difusa en el territorio, ¿qué necesidad tenemos de concentrarla en unos puntos para luego volverla a repartir? Utilícese de forma difusa. No sé si se dan cuenta, estos son pensamientos prospectivos que pueden suponer diseñar un futuro. Que sea muy distinto al actual, pero tenemos que estar preparados. Esto es lo que dice la perspectiva. La perspectiva normalmente planteamos un escenario tendencial que suele ser indeseable y suele ser indeseable porque en estas tendencias, si no hay un plan por medio, pues prima siempre el corto plazo sobre el largo plazo, el interés privado sobre el, el interés público, el interés del más fuerte sobre el más débil, el interés del que hace más ruido sobre el que hace menos ruido y sobre todo unos procesos de toma de decisiones opacos, oscuros, nadie se entera. frente al, a, a un, un óptimo que sería seguramente imposible para quedarnos con un objetivo a largo plazo concertado, negociado, que al mismo tiempo es de largo plazo, prima el interés privado sobre el público, eh, eh, se toma de una forma transparente, concertada. Eh, y además, es aceptado por todo, por todo el mundo. Bueno, pues ese, esa es una cuestión, me parece a mí, completamente importante. Bien, sobre estos prolegómenos de ordenamiento territorial, pues voy a plantearles qué es el medio físico. El, voy a ir un poco rápido porque yo creo que esto no estoy descubriendo nada nuevo a nadie. Simplemente, si hay algo nuevo es el metamodelo, ¿no? Porque todo, todo es, es sencillo y en este auditorio yo creo que no necesitamos mucho tiempo. Estos elementos primordiales, el clima, la aire, el agua y la gea y el ser humano, esto es lo que tenemos, como decía antes, en el sistema territorial. Y entonces hay unos procesos que actúan sobre la Tierra. Realmente las formas, lo más evidente que vemos en el terreno, en el medio físico, son las formas. Seguida vemos la llanura o la montaña o el fondo de valle, todas estas formas. Tenemos que tener en cuenta que las formas no es ni más ni menos que el resultado de la acción de unos procesos actuando sobre unos materiales. Creo que tenemos que entenderlo en este sentido dinámico. Las formas que vemos en el terreno es el resultado de la acción de unos procesos actuando sobre unos materiales. Bueno, esos procesos pues, pueden ser relativos ocasionados por el agua, por el aire, por el, por el propio clima o incluso movimientos tectónicos por la Gea, ¿no? todo esto. Pero hay otros procesos que induce el ser humano. Frecuentemente hablamos de los desastres naturales, es una expresión que a mí cuando lo oigo me rechina un poco, no me gusta, porque no son desastres naturales. Que haya una tormenta, pues no es desastre natural. ¿Que, es, que se inunde la zona inundable de un río, no es un desastre natural, es solo que el río busca su espacio. Nos equivocaríamos si pensamos que un río es una línea. Y además, como se dibujan en los mapas como una línea, un río realmente es un espacio tridimensional. Es más largo que ancho y más ancho seguramente que alto, pero requiere su espacio. Entonces, si se inunda, eso no es un desastre natural, es un desastre humano. Y el desastre humano está en quién puso las casas en la zona inundable. ¿eh? O quién la permitió, porque en estos casos ya sabéis que siempre hay dos, dos responsables. El pecado siempre tiene el que peca por acción y el que peca por omisión, el que construyó la casa y el que le permitió construir la casa. Frecuentemente el pecado de omisión es peor que el de acción, porque el de acción tiene causas bastante más comprensibles que el de omisión. Bien, entonces eh, tenemos aquí que estas, eh, al final el suelo, que es este Congreso, es de suelo. El suelo yo creo que lo entienden ustedes como despensa y soporte de las plantas. Pues habría que entenderlo en términos de todo esto. Y por supuesto en términos del ser humano. El ser humano crea suelos. Se sorprendería, no es el caso de Argentina porque tiene tantos recursos, pero váyanse ustedes a Galicia cuando los gallegos emigraban, los maridos o se iban a, a la mar a pescar meses y meses y las señoras de la casa con las reyecciones del ganado y con el brezo, que es una planta espinosa, que le ponían al ganado. Pues construían unas huertas maravillosas, esos suelos, suelos, suelos creados por el hombre, suelos profundamente antrópicos. Los cubanos, cuando se pelearon con la Unión Soviética, allá por los años, me parece a principios de los 90, y tenían problemas de alimentos, inventaron los tecnosuelos, crearon suelos y se alimentaban de los suelos que sacaban de los residuos de la ciudad, en La Habana. Hoy día es una, una, una muestra. Un ejemplo, y se, se, se escriben artículos, o, recientemente a mí me han mandado para evaluar uno de un cubano que, que habla sobre esto. En fin, es decir, que los suelos los crea todo el mundo, pero habría que entenderlos en ese término. Naturalmente, estoy seguro, y lo que he hablado, aquí hay gente muy experta en suelos, no me cabe ninguna duda, porque también les va la vida en ellos. Desde el suelo se puede llegar a entender todo lo demás pero no dejaría la, la, de ser la visión del soldadito frente a la visión del general en una guerra. desde el suelo se puede ver desde el, desde el soldadito se puede ver el campo de batalla. pero hay que reconocer que quien tiene la visión buena es el general que se pone encima de una montaña y, y, y va moviendo sus ejércitos. es decir que desde aquí yo estoy seguro que todo el mundo que trabaja en suelos piensa en esto. lo que no sé es si incluso actúa pensando en eso. Eh, tenemos luego sobre estos, pues crecen, bueno, las biocenosis y los ecosistemas, ¿no? El, los seres vivos, la vegetación y la flora, y se organiza los usos primarios del suelo, natural, forestal, ganadero y agrícola. A su vez, todo esto conjuntamente transmite una imagen. Estos usos primarios, de estos usos primarios depende un, una población, que se va a localizar en unos pueblos, en unas ciudades, y además de esos usos primarios y de esa producción primaria, va a, a tener una población activa, va a depender, va a producir materias primas y otras cuestiones, alimentos para otra población que no está dependiendo del empleo primario, es el resto de la población. Entonces, todo esto conjuntamente y junto con las infraestructuras de transportes conforman todo el sistema. Y la imagen y su percepción. Eso es el paisaje, la percepción de la imagen que transmite el sistema territorial. Eso es el paisaje. Hoy día el paisaje, yo tengo al final de mi exposición algunas cuestiones, pero no creo que me dé tiempo. Hoy día el paisaje es un recurso muy valioso y digo un recurso en términos socioeconómicos, en términos de algo que es útil y que es escaso, que es susceptible de crear riqueza, de crear empleo de comportarse en factor de localización de actividades económicas de vanguardia eh, de comportarse como factor de prestigio de una sociedad etcétera es decir que es así de importante esa imagen que transmite el sistema y frecuentemente nos encontramos me preguntaba esta mañana en la radio un periodista aquel que nos entrevistó anoche sobre pues cómo veía Río Cuarto bueno es un compromiso yo llevo aquí unos pocos días y casi no lo conozco pero sí le he dicho un par de cosas que a mí me llaman la atención, aparte de que Río, Río del Cuarto a mí es una ciudad que me encanta, por lo llana que es y por la trama magnífica que tiene, ese damero es una joya que ojalá no se pierda, porque ya en los desarrollos hacia afuera parece que se está perdiendo algo, pero quizás le faltan algunas cosas, le faltan lo que Kevin Leach, Lynch, este es un arquitecto de Harvard en la, en la imagen de la ciudad, llama los hitos, referencias. No tiene referencia, Río Cuarto nunca saber dónde está, el que es, el, el, el nunca sabe, el de fuera. el, el que es, Además, encima, casi las calles no están muy, muy todas señalizadas en todos los sitios. Entonces, el que se las conoce, se las conoce, pero el que viene de fuera no se maneja. Le dice, ah, tú sabes, preguntas algo por la calle Constitución, la otra, bueno, cuando al cabo del tiempo te las aprendes, pero el día que llegas, no. En cambio, si sabes dónde está aquel edificio negro, dónde está la estatua de San Martín, de San Martín dónde está la plaza... Y no hay luego hitos en, en, en Río Cuarto, me llama mucho la atención, hitos, 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 digo, unos, unas referencias que permitan leer la ciudad y orientarse en la ciudad. Por ejemplo, Río Cuarto, para saber dónde está el sol, te tienes que fijar, yo que soy agrónomo y soy de pueblo, sé por dónde sale y se pone el sol, que muchos ciudadanos no sé si lo saben. Entonces, claro que lo veo, yo sé que aquí el sol, si miro hacia el sol... Bueno, tengo que dar la vuelta al revés, porque estoy en el hemisferio sur, pero eso es el norte, ¿no? En el hemisferio sur, bueno, pues ya está, me oriento. Pero, otra, pero tienes que mirar al sol, y en la ciudad tendrías que orientarte con otras referencias. Luego, el, el, el río Cuarto, eh, son pequeños defectos que yo le veo, y, igual no son correctos, pero me permito decirlos, porque es importante, porque el paisaje no se hace solo para los que viven allí, también se hace para los que llegan. A Río Cuarto le falta una fachada. Cuando se llega a Río Cuarto nunca se sabe cuándo se está en Río Cuarto. Hemos llegado ya o no? Porque empieza a haber casas. No hay un borde urbano. No sé si me estoy saliendo, Américo, si quieres. No hay un borde urbano en Río Cuarto. No hay un borde que separe la ciudad del campo. Yo comprendo que una ciudad no puede haber un borde así, pero por lo menos una zona de borde que veas dónde empieza la ciudad y dónde acaba el campo. De pronto no sabes si estás en el campo o en la ciudad. Pero es que tampoco estás en el periurbano, porque ojo, he oído aquí muchos, muchos días, he hablado de, de hablar de periurbano, pero cuidado, los espacios se definen por las actividades. ¿Qué es el espacio urbano? Claro, administrativamente dice, pues la zona que está en un plan de urbanismo calificada como urbano. Eso es administrativo, no sirve. La zona urbana se, tendría que ser el espacio en el que se desarrollan las actividades urbanas, porque como hemos dicho, el sistema territorial, una ciudad también es un sistema territorial, eso lo, lo hacen las actividades, lo hace el hombre. Luego, el espacio urbano tendría que ser donde se desarrollan las actividades urbanas. ¿Y el espacio rural qué sería? Pues donde se desarrollan las actividades rurales. Y el espacio periurbano, donde se desarrollan las actividades periurbanas. Y esas son las que son y no son otras. Las actividades urbanas son aquellas que expulsan la ciudad porque no pueden estar dentro. Por ejemplo, un vertedero. O un, una granja de, de, para cuidar las mascotas, en Europa esto se estila mucho, o un centro de equitación, o actividades lúdicas, ciertos tipos de restauración, de restaurantes, o lúdicas, ese tipo de cosas. Todavía está por estudiar cuáles son las actividades propias y específicas del espacio periurbano. Pero desde luego no es actividad periurbano la residencia. Así que si yo me encuentro residencia en el espacio periurbano, ya no sé si aquello es ciudad, o es campo, o es un terreno de nadie, donde, como decía aquel refrán castellano, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues a lo mejor ocurre eso. Entonces hay que definirlo así. Entonces para mí un poco le falta, me estoy yendo, pero enseguida vuelvo, ¿eh? eh el, la, la fachada, la fachada, para mí le faltaría una fachada. Y le falta un perfil. Le falta un perfil. Yo creo, no tiene un perfil característico. Ustedes han visto, por ejemplo, Manhattan tiene un perfil de rascacielos. Madrid tiene las torres Kío. No quiero poner yo, ejemplo, nada. La ciudad de Dubái, una ciudad como es, tiene un perfil. Un perfil que la característica. Cuidado, no digo si es bueno o es malo, pero le da carácter. Río Cuarto no tiene perfil. ¿O creen que lo tiene? Bueno, perdón. El, esto. El, 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 no me acuerdo por qué decía eso. Sí, quizás por, 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 por enfatizar la idea de paisaje. ¿eh? la idea de paisaje, de percepción del sistema. Bueno, entonces, esto es el medio físico. Comprendo que no les habré dicho nada nuevo, pero por lo menos quería haberles transmitido que cuando trabajemos sobre el suelo, sobre el suelo, estemos pensando en qué ese suelo es un, un, un recurso, un elemento que está ahí vivo y que solo podremos entenderlo si pensamos en términos de todo lo demás. No quiero enfatizar, Doña Jovita lo dijo el otro día muy bien, dice, ¿cómo no vas a, a, a estar agotados los suelos de, de la Pampa, de aquí de Córdoba, si, si resulta que van para allá y para acá todo el día? Como dicen los Eso dijo Doña Jovita. Eh, dice, no es que estén eh, agotados, es que deben estar. Cómo queda alguno, ¿no? ¿Todavía? Bien, bien. Funciones. ¿Cómo funciona el medio físico? Esto también voy a ir un poco rápido, porque quizás, eh, quizás eh, digo cosas que ya se conocen. Es la relación. Al final, al, al territorio, al medio físico. Cuando hablo de lectura del medio físico, hablo en términos de relación del medio físico con las actividades humanas. Insisto que ordenar el territorio son esas dos cosas, primordialmente localizar las actividades humanas sobre la naturaleza. Pero fíjense que también incluyo como actividad humana la residencia, es decir, también es eso, las ciudades, dónde van a estar las ciudades, hasta dónde llegan y por supuesto todo lo que son infraestructuras de transporte, etcétera. Bien, entonces fíjense que podemos ir con, con tres cuestiones. Primero, que toda actividad humana al medio físico le demanda tres cosas, sintéticamente, también es un modelo importante, una simplificación. Le pide toda actividad influentes, es decir, recursos. Toda actividad va a utilizar recursos renovables o no renovables. Toda actividad. Dice, bueno, y, y las ciudades utilizan, pues claro, aunque solo sea áridos para la construcción, y las carreteras utilizan recursos renovables, pueden vivir ustedes. Las carreteras utilizan también áridos para la construcción, pero los vehículos, el transporte, que es lo que se hace sobre las carreteras, las carreteras no, no son algo que esté ahí, las carreteras es el soporte para desplazarse. Entonces, todo eso demanda también eh, esto, por ejemplo, aunque solo sea aire, son influentes. Elementos físicos, las, las actividades se ubican en unos naves, en unos galpones, en unos espacios transformados y tercero emite efluentes. efluente es algo que no tiene el carácter de subproducto. el subproducto es algo que se puede reutilizar tiene valor para alguien. el efluente es algo que tiene carácter contaminante de momento no se encuentra utilidad. y frente a esto el medio físico pues proporciona a estas actividades el medio físico le proporciona frente a la demanda de influentes le proporciona efluentes es decir recursos y materias primas le proporciona el medio físico por ejemplo a la agricultura el medio físico le proporciona el suelo que es un recurso le proporciona agua todo esto son recursos. además el medio físico se comporta como soporte de esos espacios transformados de esas casas de esos edificios que acogen las actividades humanas y por último el medio físico se comporta como receptor de los efluentes eso que toda actividad de una o, otra de, una o de otra forma emite esos efluentes acaban yendo a, al medio físico. Esta función receptora del medio físico se produce a través de lo que se llaman los vectores ambientales, el aire, el agua y el suelo. No voy a entrar en discursar sobre por qué se llaman vectores, pero sobre todo porque son transmisores. El aire, el agua y el suelo no tienen una composición taxativa. Y cuando decimos que están contaminados o no, pues es, es, es una cuestión no de calidad, sino de cantidad de cosas que tienen. ¿no? A su vez, esta función de recurso, la, la función de medio físico como pues recurso, hay dos clases, renovables y no renovables, como saben. Bueno, renovables, para utilizar un lenguaje entendible por todos, son los que se renuevan, ¿eh? de acuerdo con unas tasas y unos periodos de tiempo. Y no renovables son los que no se renuevan. A su vez, los no renovables hay dos, dos tipos. Unos que se consumen cuando se utilizan, el paradigma sería el petróleo, y otros que no se consumen cuando se utilizan. Bueno, este es el esquema de las relaciones. Las actividades demandan recursos, demandan espacio, demandan eh, la emisión de efluentes o emiten efluentes y el medio físico le ofrece esos recursos, le ofrece ese espacio y le ofrece esa, esa capacidad receptora de los efluentes. Entonces vamos a ver cómo tendría que leerse el medio físico. Para que configuraran un sistema armónico. Ayer también hablaba de si había o no había conflictos. Por supuesto que los hay. Conflictos ambientales entre la ciudad y el campo. No, lo que pasa es que la, la función de la técnica, de la ciencia, de, del, del que se dedica al ordenamiento del territorio, o, o, o los ingenieros que toman decisiones, o los políticos, es, es armonizar. ¿Y cómo armonizamos entonces estas ofertas del medio físico con estas demandas de las actividades? Pues miren. En primer lugar, hay actividades que utilizan recursos renovables. Pues la, la palabra mágica, la, la, la piedra de toque de esa relación para armonizar es respetar las tasas de renovación de los recursos naturales renovables. Este es el primer criterio. Si no se respetan las tasas de renovación de los recursos naturales renovables, la actividad que los utilice no será sostenible. Piensen ustedes en los bosques. Lo mejor que le puede pasar a un bosque es que exploten la madera y que sea muy rentable. A veces, cuando dicen, es que si gasto papel estoy consumiendo una rama, es un pensamiento falaz, es un pensamiento fútil, es un pensamiento erróneo. ¿Qué mejor le puede pasar a un bosque que le corten ramas para producir papel? Qué bien. El gran problema de los bosques es que no son rentables. La condición no está entonces en, en, en sacarles productos, la condición está en respetar las tasas de renovación. No voy a enfatizar más porque creo que no hace falta, pero está bastante claro. Y esto les pasa a las merluzas, a las sardinas o a los acuíferos subterráneos. Ustedes en Argentina, como tienen mucha agua, a lo mejor no, no lo viven, pero yo que soy de un país que la mitad o más de la mitad es muy árido, sí sabemos muy bien cuál es la, la tasa de renovación de un acuífero subterráneo. Es la recarga media anual. Como saques más agua de la recarga media anual, te cargas el acuífero y desaparece el cultivo. Así de fácil. Claro, este, en estos otros recursos que se consumen, piensa en el petróleo, por ejemplo, aquí tenemos, hablamos de ritmo, porque naturalmente se consumen. No se puede respetar ninguna tasa de renovación puesto que no la tienen, o a escala humana no tienen. Ahí hablamos de ritmo. El ritmo, en el lenguaje de la economía, dice que no se agote el producto antes de que aparezca un sucedáneo. Un sustituto. Claro, aparecer un sustituto se llama tecnología. La palabra recurso es tecnología, la palabra recurso es cultural. Cuando el hierro, por ejemplo, el mineral de hierro, se convierte en recurso, cuando aparece la tecnología para extraerlo y para convertirlo luego en armas o en herramientas, luego es tecnología. Y aquí tenemos un problema, o, o, a, o a la inversa, para que me entiendan bien: los caballos, los mulos, los burros, los bueyes que tiraban del la arado eran un recurso energético. ¿Qué son ahora? Pues un recurso genético o un recurso lúdico para pasear por el campo, pero ya no, es un, no, ya no es un recurso energético para desplazarse o para las guerras, ¿no? Entonces es tecnología. Y fíjense en esto, hago una reflexión muy breve, porque como a veces nos equivocan, el, la ciencia convencional frecuentemente es muy mentirosa y el lenguaje y lo políticamente correcto suele ser muy tramposo. Dice, bueno, que dejemos a nuestros hijos los recursos y tal. Bueno. Y algunos mal pensados, como yo decimos, los recursos o la tecnología. Yo no sé si querría dejarle a mis nietos mucho petróleo o dejarles una tecnología capaz de que almacenaran la energía solar. Yo desde luego tengo claro lo que preferiría. ¿eh? Es decir, recursos y tecnología son intercambiables. Esto es fundamental. Bueno, hay luego muchos... Yo creo que esto en este auditorio se entenderá y seguramente lo, les parecerá bien lo que digo. Porque ese dicho que siempre la tecnología o la ciencia va a acudir, yo creo que va a acudir, va a acudir en ayuda del cambio climático, va a acudir la ciencia y la tecnología, pues al final, desde luego, peor sería que la Tierra se enfriara, eso sí que sería grave. Si se calienta, hombre, siempre que no nos achicharremos, pero bueno, esperemos que no. El tema es que, que efectivamente, pues eso da unas oportunidades también, ¿no? Seguramente el cambio climático tiene más importancia como una idea fuerza, para hacer un consumismo, un consumo más razonable. Consumimos alocadamente, ¿no? Empezando por los coches y terminando por la alimentación y por tantas cosas. Bien, entonces, ritmo de consumo, ritmo de consumo. Luego hay otra lectura, la lectura ecológica, es el ritmo que también diría, bueno, un ritmo que dé tiempo no solo a que aparezca un sustituto antes de que se agote, sino que dé tiempo también a que se vaya acompasando, a que el sistema territorial y el sistema ecológico se vaya acomodando a esos cambios que introduce la propia aprovechamiento. Hay otros usos, otros recursos que no se consumen cuando se utilizan. Son los de tipo cultural, recreativo, yacimientos arqueológicos, yacimientos paleontológicos, paisajes hermosos, no sé si los icebergs también se entrarían en esa categoría. Estos no se consumen porque se contemplan. Para estos de lo que hablamos es capacidad de carga. Es decir, intensidad de uso, cuántas personas pueden visitar un recurso sin que ese recurso no se degrade. Estos son los criterios de sostenibilidad y esta es la lectura del medio físico. Tenemos que leer el medio físico no en términos descriptivos, sino en términos interpretativos. ¿Cuál es el ritmo, cuál es la tasa de renovación de este bosque? Pues si allí lo que se explotan son caobos, supongo que la tasa de renovación será muchos años. Si son eucaliptos, pues son menos. Pues eso, respetar la tasa de si se respeta la tasa de renovación, lo mejor que le puede pasar a un bosque es que se explote, que le saque madera y otras cosas y que eso, pero haciéndolo de esa forma inteligente. Bien, la segunda cuestión de relaciones es esto propiamente dicho, que es lo que llamamos capacidad de acogida. Esta es una lectura más técnica, esta es una lectura más territorial. No confundir capacidad de acogida, alguien me pregunta estos días, con capacidad de carga. La capacidad de acogida establece la relación entre el medio físico, entre las unidades ambientales y las actividades potenciales. Mientras que la capacidad de carga es cuantitativa, cuántas personas pueden visitar, va, cuántas vacas pueden pastar, ¿Eh? ¿Cuánto, cuánta carga de contaminante orgánico puede admitir un río teniendo en cuenta su capacidad de, de, depura, de autodepuración. Eso es capacidad de carga. ¿Cuánto? Es cuantitativo, la capacidad acogida es cualitativa. Y tenemos aquí, luego eh, a esto me voy a referir después, y luego tenemos el uso múltiple, esto es fundamental. También la zonificación, al final, como criterio genera es el uso múltiple, el múltiple del espacio. Por eso es la zonificación que vamos buscando, cuando hablo de lectura del medio físico, esa zonificación que luego pasa al plan de ordenamiento territorial, cuando hablo de eso, eh, hablo del uso múltiple. En una misma unidad ambiental hay un uso característico, para ello otros usos compatibles, incluso complementarios, incluso sinérgicos. Y hay otros, en cambio, que son incompatibles. De manera que ese es el secreto de la zonificación, está aquí. Capacidad de acogida y uso múltiple del espacio. Y luego, esta tercera relación, los influentes, la palabra mágica se llama capacidad, digamos, de de procesado, de recogida, de asimilación, habría que decir. En el caso del agua, en el caso del aire, porque hay tres clases de efluentes, las emisiones gaseosas, los vertidos líquidos y los residuos sólidos. Entonces, las emisiones, la contaminación del aire no se produce porque hay emisiones, sino porque se supere la capacidad dispersante de la atmósfera. Son esos días en Santiago de Chile, en Madrid, en México, donde hay inversión térmica y se queda el aire ahí quieto, entonces la capacidad es muy pequeña y se va acumulando, pero el resto del tiempo no, porque lo que se mide, la calidad del aire no se mide por lo que sale por los tubos de escape de los coches, por las chimeneas, sino por los niveles de inmisión, es decir, por lo que queda en el aire una vez que la atmósfera ha dispersado, ha diluido y ha procesado de alguna manera esos, esas emisiones. La capacidad, en el caso de los vertidos que irían al agua, es la capacidad autodepuradora del agua. Estos son los datos. Y en el caso del suelo, estaríamos en un campo más conocido, más próximo a ustedes, es la capacidad de procesado. El suelo es un gran digestor. Pero es un, pues un digestor que digiere lo digerible. <laughs> Hay cosas que no digiere. Entonces, aquí está. De manera que quería yo indicarles a ustedes, por lo menos a los que sean más jóvenes, que tenemos que ir a este tipo de información y no a este tipo de información. Es decir, a un tipo de información interpretativa y no a un tipo de información descriptiva. ¿Eh? A un tipo de información. Porque frecuentemente, cuando los ingenieros nos preguntan, vale, vamos a explotar este bosque y cuál es la tasa de renovación, no sabemos qué decir. O cuál es la tasa de renovación de la pesca. O cuál es, debería ser el ritmo de consumo. O cuánta gente cabe. Esto nos lo hacen muchas preguntas, muchas. Por ejemplo, desarrollos turísticos. Cuánta gente, nosotros, esto, el equipo mío muchas veces ha respondido a estas preguntas. ¿Cuánta gente cabe en Lanzarote? Hace no mucho tiempo, en una isla, en Dos me parece, en México, también se proponía un, un desarrollo turístico. ¿Cuánta gente cabe? Eso es lo que estamos planteando aquí. Esto es capacidad de acogida y esto es cuál es la capacidad dispersante del aire. Pues, ¿hasta qué punto, cuántos vehículos podrían circular por Río Cuarto sin que el aire de Río Cuarto estuviera contaminado? Esto es lo que nos van a preguntar cada vez más, y no que digamos que las temperaturas de Río Cuarto son frías en invierno y cálidas en verano, lo cual es bastante obvio. Bien. Entonces esta sería la lectura. Bueno entonces como decía antes la regulación del uso del suelo que es una de las componentes básicas del ordenamiento territorial es, es la zonificación. Es una zonificación del medio físico, digamos del campo, es allí donde se regula el uso del suelo. y alguien dirá bueno, y en las ciudades bueno en las ciudades no. la ciudad para, para, para la visión estratégica de la ordenación del territorio, piensen ustedes por ejemplo un plan regional, o subregional, que es el, el nivel más donde, donde este tipo de enfoque da mejores resultados, las ciudades son puntos. Las ciudades son puntos, no son espacios. En el nivel regional las ciudades son puntos. Puntos más gordos o más pequeños. Pues Córdoba tendrá un, un, un círculo así, y Río Cuarto así, y los otros serán más pequeños. Es un, son puntos. En cambio, para el urbanismo, las ciudades son espacios. Es el mundo, digamos, si me permiten la expresión, el mundo de la, del urbanismo y el mundo del ordenamiento territorial. No quiero asimilar esos mundos a profesiones porque eso es también falso. Es un error dejar que las ciudades las, las ordenen los urbanistas y menos los arquitectos, aprovechando que aquí habrá pocos. Esto. Entonces, no, no, ordenar una ciudad tiene mucho que decir todas las profesiones, todas. Y ordenar un campo tampoco es cuestión de los ingenieros agrónomos, también es cuestión de los arquitectos y de todas las profesiones, incluso el paisajismo, la estética, la ética, la sociología, la economía, todo, todo, son equipos pluridisciplinares en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, como decía, supone una visión estratégica frente a la, a la táctica, y yo voy a explicarles ahora uno de los modelos que a mí me gusta más. Hay diversos modelos para leer el medio físico, es decir, para determinar la capacidad acogida, que es lo fundamental. Y, bueno, y de esas otras cosas que decíamos antes, eh, capacidad dispersante de la atmósfera, eh, capacidad auto de pura de un cauce, de un, de un río, etcétera, todo eso es menos importante, fíjense, aunque les parezcan, porque es más reversible que, que la capacidad acogida. Y eso también se estudia, pero yo me voy a centrar ahora por razones de tiempo y todo, en esto, en, la, en, en, un, en un modelo, un diagrama de flujos. En este caso, el modelo que les voy a poner no es un mapa, es el modelo de un proceso, es decir, una metodología, una secuencia concatenada de tareas. La palabra metodología deriva de método y la raíz griega de método es camino. Entonces, lo que yo les voy a poner es el camino para, iniciándose en un sitio, llegar a definir la capacidad de acogida del territorio. Eh, existen varios, muchos, muchos modelos. Algunos seguramente los conocerá incluso mejor que yo. Para mí existen dos grandes grupos de modelos. Unos que funcionan desagregando en componentes y otros que funcionan sin desagregar en componentes. A mí me gustan estos y cuando me hago más mayor me hago más sintético, más cualitativo. Y me gusta trabajar no por componentes, sino de otra manera. Pero hay otros modelos que funcionan por desagregando en componentes y superponiendo. Bueno, pues está bien. El modelo que yo les, les llamo, pues lo podrán encontrar en, en cualquiera de mis publicaciones, pues también es un modelo que llevo desarrollando desde hace muchísimos años y ahora a mí es el que más me gusta y el que siempre recomiendo y el que me, me gusta más. También es fácil de transmitir ese modelo, la gente lo entiende. Incluso ahora tengo un doctorando en, en, en El Salvador, es abogado, y está haciendo una tesis porque le interesa mucho sobre ordenamiento territorial y sobre lectura del medio físico. Y como naturalmente este chico no sabe absolutamente nada de suelos, ni de geomorfología, ni de cobertura vegetal, él, su tesis está haciéndola preguntándole a la gente cuál es la capacidad de acogida. Preguntándole al conocimiento local. Qué interesante, ¿no? Está llegando a resultados interesantes. No hay técnica ahí. Solo hay habilidad de este muchacho doctorando para que los agricultores, los ganaderos, los cazadores, la gente que vive allí le diga, pues mira, en esta zona, en este, esto que podría ser una zona homogénea, es vocacional para esto, es compatible con esto y es incompatible con esto. Podemos hacer una a, a, aproximación técnica, pero esta tesis doctoral es hacer una aproximación que se base solo en el conocimiento local. Y sencillamente porque el muchacho no sabe nada de, de, de esto, ¿no? Entonces, a ver qué sale, a ver si sale un fracaso. Pero no, no, porque he visto yo ya cosas hechas. Entonces tenemos la, la primera idea, sobre esta idea de la, de la visión integrada, a mí me gusta llamar prospección integrada del medio. No me gusta llamar inventario. Es conocer el medio físico a través de la prospección integrada. Y aquí voy a apuntar algo muy importante, conocimiento directo. ¿Esta prospección integrada la hacen por lo menos un equipo con un, en el que hay un geomorfólogo? Podría ser un edafólogo, pero con formación geomorfológica. Había una señora que me mandó su tesis doctoral que hablaba de esto, de cómo desde la edafología, según a qué nivel del suelo se llegue, podría servir muy bien para, para definir esta, esta aproximación geomorfológica. Pero en todo caso son unidades geomorfológicas. Piensen que la geomorfología es la síntesis la palabra síntesis de materiales, procesos y formas. Geomorfología, como decía, es las formas del terreno que adquiere el terreno a consecuencia de la acción de unos procesos sobre unos materiales. La geomorfología es una síntesis de esas tres cuestiones. Y el lenguaje geomorfológico maneja estos términos: terraza alta, terraza media, terraza baja, talud, muela, páramo, glacis. Este es el lenguaje que utiliza la geomorfología. Son unidades que sintetizan procesos materiales y formas. Por ejemplo, un glacis, ¿qué, qué es? Pues un glacis es en una ladera, los derrubios que forman los sedimentos coluviales que van bajando de esa ladera. Entonces nos queda una superficie más tendida, pero de suelos sedimentarios. Son sedimentos que vienen de arriba. Bueno, cuando a mí me dicen glacis, me están diciendo ya tres cosas. Me están diciendo que los materiales son materiales heterogéneos que vienen de arriba, heterogéneos porque son coluviones que se desprenden con la lluvia, eso me está diciendo, luego me está diciendo unos materiales, me está diciendo unas formas, esos glacis suelen tener una pendiente quizás del 15, el 20, el 25% y me está diciendo unos procesos, son procesos coluvionarios, son procesos de erosión hídrica de unas lluvias irregulares, todo eso me está diciendo la palabra glacis. Luego es una síntesis entre las tres cosas. Pero luego si hablamos de la cobertura vegetal del geomorfólogo, o sea, en esta profesión integral tiene que intervenir un geomorfólogo o un edafólogo con esta formación geomorfológica, podría ser. Un experto en cobertura vegetal, porque la cobertura vegetal es otra síntesis, la vegetación es otra síntesis, es un indicador. La cobertura vegetal nos está indicando, nos está indicando muchas cosas sobre el clima, si el clima está cambiando o no. A veces nos encontramos vegetación árida en una zona lluviosa. Eso nos está diciendo que los suelos son muy permeables y que no retienen agua. O a la inversa, encontramos formaciones de zonas más húmedas en, en zonas áridas. Eso nos está indicando que esos suelos no drenan. Todo eso nos dice la vegetación. La vegetación nos dice también la historia que ha pasado por allí, ¿no? cómo se ha venido utilizando ese suelo. Luego entonces la geomorfología es síntesis, la cobertura vegetal es síntesis. Los usos del suelo, naturalmente aquí el factor humano que nunca puede faltar, que está muy asociado a ambas cuestiones, y la imagen que todo eso transmite, el paisaje. Entonces, estos cuatro caballeros o estos cuatro equipos son los que tendrían que hacer esa prospección integrada del medio y la tendrían que hacer con recorridos de campo e interpretación de fotografía, de fotografía o de imagen de la que tengamos. Es decir, estudio directo. No vale consultar a las fuentes bibliográficas frecuentemente antiguas, frecuentemente heterogéneas y frecuentemente defectuosas. Entonces, yo creo mucho en esto, permítanme también decirles esto, y que nadie me interprete mal, estoy en un auditorio científico y no quiero suicidarme hoy. Pero, pero yo creo mucho, yo creo mucho en la ciencia, yo he sido catedrático no sé 40 años, todos muchos y, y pero no, no creo no creo mucho en el dato científico en el dato estadístico me, me resulta sospechoso si no lo veo en el campo y yo a mis equipos les intento transmitir esta idea de que hay que salir al campo yo creo que esto decirlo a los agrónomos igual puede resultar hasta ofensivo porque lo saben pero en otros mundos de, del mundo de la arquitectura funcionarios de municipalidades ustedes creen que yo he trabajado en planes que los elaboraban asesorando planes, que los asesoraban técnicos de los ayuntamientos, de las municipalidades, que no conocían para nada, no habían salido nunca al campo, ni siquiera había un coche para salir al campo y, o cobrar unas dietas. Esta cultura de la visión directa. Y desde luego, si, si, si el dato estadístico no coincide con lo que ves, lo que está mal es el dato, no lo que ves. Y no olvidemos otra cuestión que mencionábamos, ¿no? La visión desde el caballo. Qué pena que se haya perdido el caballo. Es un viejo maestro mío, Mateo Bosch, alguien lo conocerá quizás, Los agrónomos, porque fue un agrónomo famoso español, pobre ya muerto, esto decía que, que el trabajo de campo había que hacerlo en caballo. Pero no porque fuera más cómodo que caminando, sino porque era la altura perfecta para ver el territorio. Claro, se puede ver, como decía José Manuel el otro día, desde un avión, desde un terrón pues quizás desde el caballo, no deberíamos perder este punto de vista, recuperar el caballo para hacer trabajo de campo en vez de tanto coche, que además no contamina y fertiliza los campos. No, y además tiene otra cosa, ¿eh? que es un elemento estético, si creemos en la imagen, no es lo mismo ver en el campo un caballo, que se te van los ojos detrás del caballo, que ver un coche, que te escapas corriendo porque seguro que pasa a tu lado y te va a mojar o, o te contamina. Bien, entonces tendríamos esta idea. Esa prospección integrada es esa prospección vista en equipo, donde no hay, no hay superposiciones. Bueno, luego uno puede jugar con superposiciones y jugamos todos, por supuesto, pero yo quiero insistir en que esto tiene que ser algo. Y, y les digo yo también a la gente mía: las unidades ambientales no se obtienen superponiendo cartografía, se obtienen primero viéndolas en el campo. Uno sale una y otra vez y otra vez y otra vez y llega un buen día que las ve. Ah, ya las veo, no las ves, ahí están. Y luego las dibujas. Pero no al revés, no las dibujas primero y luego vas. Bueno, y si encima las dibujas y vas a ver si es verdad, vale. Pero si las dibujas y ni siquiera sales, seguro que eso está mal. De manera que esta es la prospección integrada del medio. Y esto nos va a permitir identificar unidades ambientales. Las unidades ambientales, ya decía antes, es una síntesis de las geomorfológicas, que a su vez son síntesis de la cobertura vegetal, del uso del suelo y del paisaje. Y esas unidades se caracterizan. Bueno, pues, esto sería. Se dibujan en un mapa, por supuesto, y se caracterizan en unas fichas para ver cómo son. Luego se valoran estas unidades. ¿Qué entendemos por valoración? Méritos de conservación. Hay unidades ambientales que merecen ser conservadas. Entonces, esos son los méritos de conservación. Nosotros utilizamos cinco dimensiones de valor. Cinco dimensiones. Una unidad ambiental... Eh, tiene una dimensión de valor ecológica, es decir, puede ser digna de conservación o no ser digna de conservación por razones ecológicas. La, el criterio fundamental es la biodiversidad, tampoco me voy a detener. Una segunda dimensión del valor es la dimensión científico-cultural. Una unidad ambiental puede ser digna de conservación porque puede ser útil para la ciencia, para la cultura, para la iniciación en la naturaleza, a los chicos o para lo que sea. Hay otra, otra, una tercera dimensión, es la estética, la belleza, por razones paisajísticas. Más que la belleza es el carácter. Nosotros no valoramos el, el paisaje por la estética, valoramos el paisaje por el carácter. Nos negamos a decir que el paisaje de la sierra es más bonito que el de la pampa, o más bonito que el del desierto, porque la sierra, la pampa o el desierto lo que importa es que tengan un carácter, una identidad. Y entonces es absurdo el, el intentar compararlos. Lo que hay que hacer es mantener el carácter. Ese carácter tiene mucho que ver con la coherencia de los usos, con la ordenación. Una cuarta dimensión es el papel funcional. Una unidad ambiental tiene una función a veces de protección de suelos, de recarga de acuíferos, de alimentación de la fauna, de atender necesidades básicas de ciertas poblaciones, etc. Y una última dimensión, no la última, porque esa es la productiva, la capacidad de fijar energía solar por unidad de superficie y por unidad de, de tiempo. No es la productiva una dimensión en términos económicos ni agrícolas, sino en términos ecológicos, capacidad de fijar biomasa por unidad de superficie y por unidad de tiempo. La síntesis de estos cinco valores, también se utilizan rangos, no se hacen valoraciones cuantitativas, y, no, y es suficiente, ¿eh? utilizando criterios de biodiversidad, etc., se llega a unos valores de 1 a 5, que son los cinco dedos de la mano, ¿eh? muy alto, alto, medio bajo, muy bajo, y ya está, son cinco códigos, no son, no son números, son códigos. Entonces, tenemos esa primera, ese primer mapa, de valoración de las, unidades de, de, de las unidades ambientales, estas que están dibujadas en una capa cartográfica y aquí valoradas por esas dimensiones, eso ya es una primera ordenación del territorio, que nos dicen qué partes del territorio deberíamos conservar o ser muy cuidadosos y qué partes del territorio podríamos transformar porque aquello no es tan, tan digno de conservación. Fíjense qué importante es esto. Es una primera ordenación, una primera zonificación del territorio que ya nos dice algo. Actividades agresivas aquí no, que se vayan a otro sitio. Aquí sí, quizás, ¿no? Creo que me estoy explicando. Digo por, también por un poco de rapidez. Esto. Tendríamos después, valoradas esas unidades ambientales, pasaríamos a la. A la parte siguiente, bueno, eso se, ese, ese mapa se, se asigna a los valores y se, y se dibuja en un mapa. Esto es muy gráfico también para transmitirlo a la población, etcétera, decirle, mire, aquí está lo valioso, aquí está lo menos valioso, en cinco rangos. Esto lleve cuidado, no lo toque mucho. Cuidado, cuando digo conservar no se me entienda mal, ¿eh? Porque a veces la palabra conservación parece que nos lleva a la idea de un bosque nativo. No, no, la conservación es activa. Cuando digo conservar es que quiero decir que siga como está, un campo de cultivo en un territorio, en un terreno, que es su vocación y que está correctamente utilizado, eso también hay que conservarlo. ¿Eh? Y tan malo es a un campo de cultivo, imagínense, hablábamos también estos días en el curso, una dehesa, imagínense una dehesa, no un bosque hueco donde convive el aprovechamiento forestal, el ganadero y el, y el agrícola, todo eso tiene que intervenir el hombre, eso es conservar, ¿de acuerdo?, o sea, conservar no es enlatar como en un museo unas zonas que no se tocan. Conservar es pues, que lo que está funcionando bien siga funcionando bien. Esta es la idea. Entonces, es un primer mapa ya de ordenación. Luego tenemos ya la, la, la capacidad de acogida. Para esto tenemos este valor de las unidades ambientales y aquí lo que hacemos es enfrentar cada una de las unidades ambientales identificadas con las actividades a ordenar. Fíjense que desde el punto de vista de los suelos, como recurso, como decía antes, como, des, como soporte y despensa de las plantas, por decir algo muy simplificado, pues siempre se piensa en actividades agrícolas, ganaderas y, y forestales. Cuando yo hablo de actividades, de lectura del medio físico para las actividades, esas son muy poquitas, esas solo son un sector, el sector primario. Tenemos actividades de conservación. Tenemos actividades residenciales, tenemos actividades lúdicas, recreativas, turísticas, tenemos actividades industriales, tenemos actividades extractivas, tenemos actividades de deposición de residuos, de residuos, sólidos, líquidos, escombreras, eh, eh, urbanos, eh, peligrosos, tóxicos, tenemos eh, infraestructuras y tenemos muchas cosas más. Y eso en un primer nivel. Normalmente en, un, en una matriz de capacidad acogida de las que se suelen hacer para este tipo de lectura estamos hablando de ocho grupos, de ocho grandes grupos en Chile llaman funciones: conservación, producción que es la, la agricultura, eh, residencia, industria, extractivas, infraestructuras y vertederos me parece, no sé si he contado siete o ocho, pero para, bueno quizás me queda alguna lúdicas o recreativas. Bueno esos son grandes grupos. Pero cada uno lo, 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 se va dividiendo en sus, grup, en sus grupos. Por ejemplo, digo yo vertederos. Bueno, vertederos para empezar hay tres tipos. escombreras, vertederos domésticos, digamos, y, y tóxicos o peligrosos, o, como se llama, ¿no? y tantas cosas. Y cuando hablas de residencia, pues puedes hablar de dispersa institucional, eh, de baja densidad, de media densidad, de alta densidad y, y todo. Y, y, y ya si entramos en el mundo de la agricultura hay mil clases de agricultura, ¿no? Mil clases de agricultura, desde la ecológica, la extensiva, la intensiva, la industrial, bajo plástico. Es decir, que estamos hablando quizás como poco de 30 o 35 actividades a ordenar. Es decir, que la lectura del medio físico es enfrentar. Esas unidades ambientales que hemos visto en el territorio y por tanto entendemos, de acuerdo, entendemos, esas se cruzan en una matriz con las actividades a ordenar y entonces les ponemos un signo. A mí el, el modelo empírico me gusta, pero luego hay otros modelos más sofisticados. Me gusta mucho porque simplemente es algo tan sencillo como decir vocacional, compatible con o sin limitaciones e incompatible. Esos son el paradigma fácil de transmitir. Por ejemplo, si una unidad ambiental es una terraza baja de un río o una terraza media, para no, porque la, mal, la baja puede ser inundable, pues eso es vocacional para la agricultura. Puede ser compatible con otras cosas, pues si ahí se plantan árboles o se... no sé, hay otras actividades que pueden ser compatibles con o sin limitaciones, pero hay otras que son incompatibles. Si aquello lo llenamos de casas, pues eso es incompatible. Es el puro sentido común, por eso desde este punto de vista verán ustedes que no es ninguna locura que lean su territorio los agricultores que están allí y que un abogado haga un mapa de capacidad de acogida. ¿De acuerdo? No pues, es que yo lo recomiende, pero puede hacerse. Y hay otra cuestión aquí que siempre la, la añadimos por su, por su particular relevancia. ¿Qué es relevancia? Que es las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos. Bueno, las amenazas, como saben, es el, la probabilidad de que ocurra una, una, una inundación, una gran tormenta o una helada, o que se desplacen los terrenos, o que haya un volcán que explote, o que haya un terremoto, todo eso son las amenazas. Pero lo grave de los, de los riesgos, que es la, la probabilidad de daño, el riesgo es el daño potencial que puede hacer una amenaza, no depende de la amenaza, yo diría que casi nada. Depende sobre todo de la vulnerabilidad del territorio. ¿Qué le pasa a una zona inundable si, es, si son praderas de vacuno? Tampoco sé nada de eso, pero me imagino que nada, ¿no? O poco. Ahora, si es una residencia, es pues una zona de una ciudad, es un desastre. Pero entonces, acostumbrémonos a, a mapificar las amenazas, a mapificar la vulnerabilidad del territorio para cada amenaza. Esto también es un juego de niños, es muy fácil de hacer. Y superponiendo la probabilidad de ocurrencia de una amenaza en varios grados, probabilidad y, y, y también intensidad, o sea, esto yo lo digo así, pero no es, hay especialistas en estas cosas y la vulnerabilidad, es decir, bueno, el territorio que tengo, qué susceptibilidad de recibir daño tendría superponiendo ese mapa, con ese mapa nos sale un mapa de riesgos, es decir, un mapa en el que dice la probabilidad de daño. Pero fíjense que como decíamos antes en el tema de la contaminación, no es un problema de la naturaleza, es un problema de la vulnerabilidad. Y la, la, la vulnerabilidad del territorio es una construcción humana. Bien, por último ya, una vez que tenemos esta lectura, la capacidad de acogida, ah, la capacidad de acogida que digo síntesis, fíjese, he hablado de síntesis aquí, he hablado de síntesis a la hora de hacer unidades ambientales, he hablado de síntesis aquí, la capacidad de acogida es la síntesis entre la naturaleza y las actividades. Teníamos entonces, para hacer esa síntesis, necesitamos expertos en lo que ofrece el medio físico, pero expertos en lo que requieren las actividades. Y, y ahora vamos aquí a otra síntesis, que es la cartografía de capacidad de acogida, perdón, eso se es cartografía, son las ciudades ambientales con la tabla y, por último, las categorías de ordenación. Esta es la zonificación, esto ya es un resultado, es una fase propositiva del plan. Zonificamos... En función de esa capacidad de acogida zonificamos. Entonces hay unas categorías de ordenación, un área que se define generalmente por el uso característico. Área de conservación, área de producción agrícola, intensiva o algo así, y unos usos compatibles o aceptables, autorizables y unos prohibidos. Bien, es una síntesis, esta síntesis quizás es la más dramática, la más importante, una síntesis. Entre esa capacidad de acogida que, es, que representa la lógica del medio físico, con la lógica de los intereses sociales, con la lógica de los agentes, de los actores, de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Las cat, la cartografía, la identificación de las categorías de ordenación, tienen que hacerla conjuntamente los técnicos, los ciudadanos. Y los agentes socioeconómicos, todos. Estos días en el curso que, que se impartió aquí, hace unos días de ordenamiento territorial, se, se planteaba este tema ¿no? y alguien surgía. Bueno, entonces también hay que negociar con los malos. Los malos son los especuladores y todo eso. Y, 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 y bueno, y, y a veces se extiende también la palabra malo a, a otras categorías. Pues yo creo que sí, hay que negociar con todos. Yo creo que sí, hay que negociar con todos. Eh, a ver, bueno, aquí traigo tra unas transparencias para entender. Pero yo no sé si procede. Fíjense a veces la, este, este mensaje quería transmitirles de cómo se puede trabajar aunque no se tengan datos. Aunque yo no digo que, ojalá tuviéramos, pero la verdad es que uno se encuentra en el mundo con cada cosa. En, yo me he encontrado, por ejemplo, en Chile, en El Salvador, trabajando con ahora, con cobertura vegetal de 1950 y tantos. ¿Qué, ¿Qué valor tiene un mapa de esos? Y si no hay otro que haces, pues lo que haces es salir al campo y ver lo que hay. Es mejor tener un, ma un mapa esquemático, pero correcto, que un mapa muy bien dibujadito. Ahora con los GIS se puede hacer cualquier cosa, cualquier diablura, de de pero que sea malo. Entonces esto es, esto me ocurrió a mí en el Salvador. Me, cuenta, me, me gusta mucho contarlo, ¿no? Porque no teníamos nada allí. Sí que salíamos al campo. Estoy hablando a, tampoco hace tanto. Un plan del que yo estoy bien orgulloso, de Zapotitán, porque introdujimos unos elementos a base también de mucho apostolado, mucho mucho. Sería bien bonito contárselo. Entonces te encuentras que este es el dato que tienes y un helicóptero, con suerte, para hacer trabajo de campo y si tienes suerte también. Un, un pick up de estos con un par de policías detrás para hacer trabajo de campo, porque corre riesgo de tu vida. ¿no? Pues con todo eso se puede llegar, viendo estas fotos, con programas que hay también que te ayudan, el, el, el ERDAS y todo esto. Aquí podemos ver tantas cosas. No voy a insistir, porque yo creo que a ustedes no les interesa, esto es más bien para los alumnos. Para identificar este mapa, este es un mapa de grandes componentes morfoestructurales, eso sale de la fotografía con una facilidad pasmosa. Y solo has tenido que hacer salir al territorio y verlo un fondo de valle y como un campo de fútbol, ¿no? Y cuatro contrafuertes que sería el graderío. Y eso es estructuralmente así de fácil. Y luego, si le tienes una idea de la cobertura vegetal, pues haces estos mapas de unidades ambientales. Esto es otro mapa de otro sitio más elaborado. Estos son fichas. Esto es un mapa de valor ambiental. Lo verde, no, la verde dice no se toque. Bueno, de valor del medio físico. No se toque y lo, lo ocre, no importa que se toque o recupérese. Ah, porque una de las categorías que decía antes de las actividades es una categoría de recuperación también. Recuperación. Poner bien aquello que está mal. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es lo mismo, este es otro mapa de unidades ambientales. Aquí está por niveles de uso, esto es en Ecuador. Esto es una tabla de valoración en la que se cruzan las unidades ambientales con las dimensiones de valor: valor ecológico, paisajístico, científico, cultural, funcional y productivo. Y luego totalizas por media simple, por media ponderada, en fin, estos son detalles que yo creo que no vale la pena insistir. Esta es una las actividades, los grupos, los grandes grupos de actividades: conservación, recuperación, forestales, agrícolas, ganaderas, recreativas y culturales, residenciales, industriales, extractivas, deposición de recursos, infraestructura de transporte y de comunicaciones. Entonces serían los grandes grupos que luego, desagregados, pues se hace un árbol y se detalla más. Todo esto ya dependiendo de la escala de trabajo. Esta es la tabla de ma la matriz de capacidad de acogida. Es enfrentar de nuevo las ciudades ambientales con las actividades potenciales. Y aquí, basándote en la experiencia y en el sentido común. Se puede hacer de muchas maneras, pero el modelo empírico es el que se basa en la experiencia. Este es un ejemplo. Bueno, esta es una matriz más elaborada de algunos de los planes que hice, que hice yo. Como ven aquí, es, siempre está vocacional, compatible, compatible con limitaciones incompatibles. Unidades ambientales, actividades a ordenar. Categorías de ordenación típicas, pues mire, estas, zonas de preservación estricta, de conservación activa, de recuperación y mejora, de uso forestal, estas son ya las categorías de ordenación y esto que decimos es el uso característico. Luego ya en la ordenación, la regulación de usos, a cada una de estas, a cada una de estas categorías de ordenación se le asigna el uso característico que es el que se propiciaría. Es el uso que se interesa mucho en función de los redactores de plan, podría haber un incentivo, no es obligatorio. Actividades que sean aceptables, con o sin condiciones, pues tampoco eso es vinculante, si acaso un incentivo. Y luego quedarían las actividades que para cada una se propician, perdón, se prohíben. Tendríamos esos tres: uso característico propiciado, uso aceptable o autorizable con o sin limitaciones, uso prohibido. En Chile, que no les gusta utilizar la palabra prohibición, como a casi nadie, y dice, bueno, todo y llama una cosa que llaman zonificación por condiciones. No se va a utilizar la palabra prohibido, pero se va a utilizar la pala, un, se va a imponer unas condiciones tan duras que es como si fuera prohibido. A mí ese enfoque no me acaba de gustar, porque choca con una, un principio de la ordenación del territorio si queremos que sea creíble, que es la transparencia, que sea transparente, ¿no? Que no también muevas en falsas palabras, pues que llames a las cosas por su nombre. Esto es cate categorías de ordenación en Cuenca, en, en Ecuador. Bien, y yo quizás mmm, tenía aquí preparadas unas cuestiones sobre el paisaje, pero yo creo que ya hemos hablado bastante y yo creo que, abusando del, del tiempo que me han dado los organizadores, me he pasado un poquito, me disculpan y muchas gracias por su atención.